decir una cosa. Yo estoy feliz por ser tu amigo. Yo también. Yo nunca había tenido un presidiario que me cayera tan bien. Eso, gracias, Carlucho. Y entonces, bueno, yo te quería pedir un dinerito ahí porque tengo que arreglarme. Caramba. Tengo que arreglarme la columna. ¿La qué? La columna digital que me la rompió. La columna no ve. Yo no soy bebé, yo no veo. Yo no veo, Carlucho. ¿Por qué usted no hace algo útil y deja de robar? Que es lo que siempre le digo cuando viene. Con tantas cosas que se pueden hacer. Mire, poner un televisor allí, que los que lo tienen que poner vienen borrachos y no lo ponen. ¿Eh? El frito y el dreamiti. El frito y dreamiti, los dos. Sí, no, y falta uno, que es el Deus. El Ronald Deus, debería poner alcohólico anónimo aquí. Sí. Bueno, es que ellos los viernes vienen. Alcohólico conocido, no anónimo. Sí, sí. Así, bueno. No, a esos no, y a unos cuantos más. Entonces, tú sabes, tío Pelota, te iba a decir. ¿Cómo me dijo ahora? Nada, chavo. ¿Usted lo apoya en todo? Eso, mira, eso es lo que estás haciendo. Ahorita mismo, yo lo que estoy haciendo es saliendo ya de mi mundo ladronil. Ya. Me estoy dedicando a la medicina. No puedo creer. Y me estoy dedicando a la medicina, Carlucho, eso es importante. Está ahora de pediatría. No. ¿Qué? No, yo sería incapaz de meterme a robar a la gente con las cosas médicas. Sí. Yo me metí ahora a las vacunas. ¿A qué vacuna? A la vacuna. Están de moda las vacunas. ¿Usted está robando vacunas de COVID? Vamos, eso es delicado. Me estaba acusando sin prueba. Yo no estaba ahí cuando me agarraron, ¿oíste? Yo no estaba ahí. Estás acusando sin prueba. Yo sería incapaz de jugar con la salud. Porque la salud se respeta, barriga con pata. Te voy a decir, mira. Yo estoy en el negocio de la vacuna, pero esto es otro tipo de vacuna. Mira, no tiene nada que ver con el coronavirus ese. ¿Y qué vacunas son las que están? Mira, chavo, para que tú te enteres y te consciente de lo que estás diciendo. Mira, yo he creado un modelo innovativo. Donde tú, por ejemplo, para que no te... Por ejemplo, cuando tú te enfermas, tú te vacunas, ¿verdad? Antes de enfermarte, tú te vacunas y no te enfermas. Sí. Ahora, para que no te roben, ya. Yo te voy a poner una vacuna. ¿Una vacuna antirrobo? ¡Claro! Por ejemplo, tu carro, que ese es un MRW de eso. Sí. Sí, ese mismo. Igualito al de chocolate, mira. Sí, fíjate. Tú le pones una corcomanía y cuando los ladrones vean eso, no te van a robar. Es decir, si estoy vacunado, le pongo la carcomanía. Si estoy carcomunado, Ya, esa es tu vacuna. Ya. Y los ladrones ven esa corcomanía y dicen, ese carro está protegido. Porque el tipo está vacunado. Claro. Ya. No te roban. ¿Y quién está vendiendo la vacuna? Yo. A usted mismo. Claro. Mira, por la Mónica Suma. Pues es como decir Netflix. Okay. Pero de robo, antirrobo. Ay, entiendo perfectamente. Paga una mensualidad. Ah, una mensualidad. Claro, una Mónica Suma. ¿Cuál es la Mónica? Por ejemplo, en Netflix tú ves películas de terror. Para que tú no veas la película de terror en tu vida, ¿no? Entonces tú me pagas a mí. Ok. Mónica Suma, 1.200 al mes. ¿Qué te cubre? 1.200. Te cubre todos los gastos de envío y manejo. Es decir, usted le vende la calcomanía a la gente. La pone en el carro y a eso hace que la gente no le robe. Efectivamente, mi querido guacho. Así es. Mira, llega el ladrón, ve la carcomanía y dice, no, este carro no se puede robar porque esté asegurado con el Wilkinson. Está vacunado. Vacunado totalmente. Esa carcomanía consta de tu cuerpo desnudo con tu cara. ¿Y por qué el cuerpo desnudo? Se ve desde lejos. Ese barrigón se ve desde lejos. Bueno, en el caso mío, sí, pero por ejemplo, en el caso de Lazarito, que tiene una figura tan buena. También. No, ese es el seguro más barato, el de Lazarito. ¿Ah, sí? Ese no. Tú eres para carros de lujo y Lazarito es carro de transportation. Transportation. Ok. Nada bien, porque Lazarito es tremenda rata, pero yo lo quiero. Eso es lo bueno, que usted tiene cariño para todos. Claro, hay claro. Que decirlo. ¿Hay un número al cual puede llamar la gente que se quiera vacunar? 1-800-MALANDRO. 1-800-MALANDRO. Usted nos puede llamar y le prestamos el servicio. Le hacemos un estimado gratis. ¿Estimado? Si para la vacuna no hay que hacer estimado. Bueno, pero hay que hacer, tú sabes. Hay que hacer el embarajar y decir. La primera consulta es gratis, me dice. La consulta es gratis. Y te regalamos la carcomanía. Y la carcomanía que va a regalar. Sí. Ok. ¡Ay, na fino, na bien!
¿Hay algún área? Hay gente que dice que es extorsión. Eso no es ninguna extorsión. No, eso no va a ser extorsión. Extorsión. Era mi tía, extorsión González. Que extorsión González. Pobrecita, ella me dijo que las cenizas quería que se las regara por el mar. Ah, ¿la tía suya murió? No, no, sino que fuma mucho. Entonces yo agarré el cenicero y se lo eché aquí en el mar. Ah, claro, tú sabes, una vaina fina, una vaina bien. Eso se va, tú sabes. Esta es la parte que yo sé que Robles volvió a fumar. Sí, sí. No, ese, el escritor de aquí está mal. Sí. Está mal. Yo creo que va para Mazorra. ¿Para Mazorra? Creo que va para Mazorra con mis Dalias. Se van. No, oiga, hija, no. Oiga eso. Oiga, pero qué bueno. Mire, ¿es algún negocio que alguna vez le veo? Ahora realmente tú te preguntarás, ¿de dónde saqué yo la foto tuya desnuda? ¿Qué foto, papi? Si no hay foto. La calcomanía tiene tu cuerpo de. No, no, y no hay ninguna foto. Claro. No puedes poner foto mía. No, pues, no, que no ponga ninguna foto. Yo no la voy a poner porque está desnudo. No la puedes poner. No, no la tiene. Ah. No, yo estoy diciendo que hay foto. Sí. Estoy diciendo que la calcomanía. No, que ustedes vienen aquí a improvisar en vivo y una foto mía en cuero, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es, ¿sabes quién me dio tu foto para hacer la calcomanía? ¿Quién? La señora Lili. Jamás me ha visto en cuero. Ahí sí te digo que eso es mentira. Jamás me ha visto. Si fuera el doctor Geiler, bueno, está bien, pero Lili, jamás. Ah, o sea que tú haces el amor en braille. ¿Yo hago qué? Ah, ustedes hacen el amor en braille. ¿Qué cosa es hacer el amor? Bueno, que ya. Ah, no sabes lo que es eso tampoco. Es un juego que hay ahora en Alatari o algo. No, eso es un baile de TikTok. Ah, no. No, yo no soy mucho de TikTok. Ay, Carlucho, tú estás atrás como la cordale. Yo estoy atrás, maestro. ¿Para qué le voy a decir cómo estoy yo? Bueno, eso, tú sabes, ella me dio, yo la extorsioné, eso sí lo voy a recomendar. Ella se deja extorsionar bien. Sí, sí, sí. Porque iba llegando a un gogo de hombre, entonces yo. ¿Ella? Sí, ella. No sabía que estaba yendo. Yo le dije, si tú quieres que le llegue nada a mi gordo, a Barriga del Mundo, entonces dame una foto de él en cuero. Yo sabía que todos los jueves ya no podía ir a la peluquería a la misma hora. Sí, sí. No, bueno, pero ahora que es viernes, hay que aprovechar. Yo lo sé, pero es que todos los jueves, cuando a lo mejor usted no lo sabe, pero es cuando bailan los hombres. ¡Ah, espérate! ¿Cómo está vestido? Porque nada. No eres palco, ¿verdad? No, no, pero cuidado, le digo. Cuidado, porque te doy una puñalada para que se te quite. No, chicos, no. Porque es puñalada. Ahí está, ahí está. Mañana es sábado, hay que ir a disfrutar, hay que ir a festejar.